Historias de la cripta. Espero que tengáis apetito, muchachos, porque el insípido bocado de esta noche es algo de lo que estoy seguro que disfrutaréis. Es una historia real sobre una pareja adorable que encuentra el trabajo del restaurante un tanto difícil de tragar. He llamado a esta aventura moribunda. ¿Qué se está cocinando? ¿Qué se está cocinando? No sé, no sé. Tal vez deberíamos ampliar el menú. ¿Qué te parecería? Kabobs de calamar. Podría ser interesante. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pinchitos de calamar. Sí, pinchitos de calamar. Se puede comer con las manos o bien se puede preparar para llevar. Nuestros problemas se han acabado. Los pinchitos de calamar pondrán este local de moda. Querida, si piensas clavarme eso por la espalda, romperás la cuchilla. Es un cuchillo muy caro, ya no los hacen así. Los pinchitos de calamar son una idea todavía más estúpida que la de llevar un restaurante que solo sirve calamar. Querida, recuerda lo que le dijeron al coronel Harlan Saunders en 1956. Un restaurante de pollo debe haberse vuelto loco. Si esto es una locura, cuenta conmigo. Vamos a convertirnos en los reyes del marisco. Creo que Herma tiene algo de razón. Los calamares están bien, pero tal vez necesitaríamos un pequeño cambio. ¿Quién te ha preguntado, Gastón? Solo eres un vagabundo, ¿qué sabrás tú? Si de algo estoy seguro, es que cualquiera puede convertirse en vagabundo si intenta vender algo que la gente no quiere. Por cierto, tengo una receta para la barbacoa. Gracias por tu ayuda, pero te pago para que limpies, así que limpia, ¿vale? Buenos días, Phil. Hola, Fred. Herma. ¿Qué tal? ¿Una noche dura? Dura no es la palabra. Enseguida te preparo un bocadillo de calamares. No te ofendas, pero no creo que hoy pueda comerme un bocadillo de calamares. Phil. Deja que lo adivine. Calamares. Oye, siento lo que te ha dicho Fred esta mañana. Ese tío es un visionario, cosa que respeto. Pero lo que no entiendo es cómo una chica con clase como tú puede salir con un tipo como él. Deberías dejarlo y venir conmigo. Yo también tengo imaginación. Te agradezco el cumplido, pero... Gracias por la oferta. Te veré mañana. ¿Quieres que te acompañe a casa? No, no te preocupes. Puedo cuidar de mí misma. Además, Fred llegará pronto a casa. Adiós. Adiós. Señor Chumley, hola. Quiero que me digas algo y corrígeme si me equivoco. La semana pasada... ¿Tuvimos o no tuvimos una conversación en la que me aseguraste que durante el día de ayer sin falta me pagarías los 3 meses de alquiler atrasados que me debes? Bueno, podría hacerle un cheque, pero... Pero no lo tienes, ¿cierto? No, señor. Entonces volveré mañana con una orden de desahucio y una cerradura nueva. Solo añadiré una cosa más. Eres un cocinero asqueroso. ¡Maldito cerdo, hijo de puta! ¡No puede hacerme tranquilo, esto! ¡Hombre! Dios mío, señor Chumley. Lo siento mucho. No sé qué me ha pasado. Señor Chumley. ¿Se encuentra bien? Lo siento, le aseguro que no pretendía... ¡Estás loco! ¡Voy a llamar a la poli! ¡Señor Chumley, por a favor! ¡A la poli! ¡Usted no lo entiende! ¡Por favor, te señor Chumley! ¡Voy a denunciar! Creo que voy a llorar. Voy a hacer café. No hace falta que lo hagas, Gastón. Nos van a desahuciar.
Fred y Irma ya son historia. Eso es terrible. Hola, Phil. Vaya nochecita. Tengo tanta hambre que me comeré uno de esos estúpidos bocadillos de calamares. Hoy solo tenemos café, Phil. ¿Ni siquiera tienes huevos? No sé, quizá que ten un par. ¿Y bistecs? Carne con huevos, eso suena bien. No os he querido decir nada porque temía que me dijerais que no. Pero ¿recordáis la idea de la barbacoa de la que os hablé? Pues veréis, he tomado la iniciativa y he hablado con un proveedor que conozco y me ha hecho una buena oferta. Espero que no os enfadéis conmigo. No estoy enfadado, sino hambriento. Vamos, pon a esos bebés en la plancha. Espero que le gusten a gente. Los he macerado con una vieja receta familiar. Vaya, qué bien huele. Incluso el café sabe mejor. Oye, Fred. ¿Sí? El propietario de esto es Chomley, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Encontramos su coche en un callejón y dentro su cartera vacía. ¿Qué ocurrió? No lo sé. Tuvo que haber una buena pelea. Había sangre por todas partes. ¿Sangre? ¿Está muerto? No lo sé. No hay cuerpo. Lo único que sabemos seguro es que no llegó a su casa. Juzgando por lo que he visto en el coche, si aún está vivo, es un milagro. Oye, no lo hagas demasiado. Me gusta jugoso. No sé qué tienes en la plancha, pero huele increíblemente bien. Pon uno para mí, ¿quieres? ¡Que sí, andas! Chicas, aquí tenéis. Gastón, ¿puedo hablar contigo, por favor? Ese pañuelo es de Chomley. ¿De dónde lo has sacado? Me lo dio él. Mientes. No puedo creerlo. Te hago un favor y me llamas mentiroso. Aquí tienes tu carne. Espero que te guste. Está increíble. No puedo creer lo que nos has contado sobre el señor Chomley. La gente se está volviendo loca. En serio, empiezo a plantearme lo de la jubilación anticipada. Si pudiera encontrar algo en que ocupar mi tiempo. ¡Qué bien huele! Sí, lo de siempre. ¡Eh, Gastón! ¿Toda la carne está en la nevera? No hay más aquí, en el congelador. ¿Puedes traerme unos cuantos bistecs, por favor? Sí, claro. Lo siento, Gastón. Yo no quería acusarte de nada, solo... Está bien, tío. Lo entiendo. ¡Eh, Gastón! ¡Tenemos gente esperando! Fred, ¿podría sujetarme la puerta? Sí, claro. ¡Dios mío! ¡Has matado al señor Chomley! Sí, vale, vale, lo he matado, pero ahora sujeta la puerta. ¡Gastón! ¡Fred! ¿Dónde estáis? ¡Tenemos clientes! Hoy hemos hecho unos $1,500. Bueno, esto empieza a parecerse a un restaurante de verdad. ¿Qué ocurre? Bueno, es que... ¿No te gusta ganar dinero? Gastón, eres un genio. No me explico cómo has acabado vagando por las calles. Bueno, ya sabes cómo es eso, un poco de mala suerte y ahí estás. Sí. Voy a sacar unos cuantos bistecs del congelador. No, yo lo haré. Tú empieza a recoger las sillas. Oh,
y yo tenemos que hablar. Sí, tienes razón. Tenemos que hablar. Esto tiene que acabar. Llamaré a la policía. ¿Y qué vas a decirles, Fred? ¿Que maté al propietario porque le debías dinero? No creo que con eso convenzas a nadie. Además, fuiste tú quien lo atacó con un cuchillo. Te vieron hacerlo varios vagabundos que estaban en la calle. Y ni siquiera he sido yo el que lo ha cocinado. Lo ha hecho tu mujer. Así que vas a tener la boca cerrada. ¿Verdad, socio? ¿Socio? Al 50%. Me parece un trato justo. En fin, yo te proporciono toda esa carne y tú solo tienes que cocinarla de la manera que más te guste. Tengo una pequeña sorpresa. He estado guardando esto para el día que tuviéramos que celebrar algo. Oh, bien. Y creo que ese día ha llegado. Voy a ponerlo a enfriar. Querida, verás, es que estoy muy cansado. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no salimos por ahí a celebrarlo, eh? ¡Oh, Fred! ¿Qué te pasa? Tal vez ha tenido una visión. Es tu sueño hecho realidad exactamente de la manera que querías. Vamos a hacernos inmensamente ricos. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Sabes? No está mal. Está condenadamente bueno. Sí, sí, vamos a hacernos ricos. Aquí tiene, señor, crudo y jugoso, tal como ordenó. Phil, ¿cómo va eso? ¿Lo de siempre? Mi mujer quiere saber por qué ya no como en casa. Le he dicho, si hicieras la carne como ellos, seguiría haciéndolo. Oye, tenemos una pista sobre tu propietario. Había restos de metal en las muestras de sangre que tomamos en el coche. Es una aleación especial de unos cuchillos que ya no se fabrican. Comprobaremos los archivos de las compañías. Veremos a quién se lo vendieron. Identificaremos al asesino cualquier día de estos. $55, $56, $57, $7,857. Deberíamos empezar a pensar en expandirnos. Tengo que decírselo a Fred. ¡Casi 8.000 dólares! ¡Ha sido nuestro mejor día! ¿Qué te carcome? No digas eso. ¿Me oyes? ¡No digas eso! No te entiendo. Me voy a casa. Amigo, estás exagerando. Ya has oído a Phil. Están a punto de cogernos. Bueno, tal vez deberíamos poner a Phil en el menú. ¡Es un poli, por el amor de Dios! Oye, ¿por qué no te vas a casa? Ya limpiaré. No, prefiero hacerlo yo. Tengo que pensar. Como quieras. Oh, tiene que haber una solución. Hasta mañana. No pretendía asustarte. ¿Te importa si entro un minuto? ¿Por qué? Estoy preocupado por Fred. Bueno, ya somos dos. No sé qué rayos le pasa. Yo sí. Se siente culpable. Irma, no sé cómo decírtelo. Es Fred. Ha estado matando a gente. ¿Qué? Está haciendo algo horrible.
todo ese secreto de la receta es idea de Fred, no mía. Oye, insinúas que hemos estado... ¿Qué crees que hace todas las noches que se queda hasta tarde en el restaurante? Le vi la primera vez cuando mató al señor Cholmondeley. Le prometí que mantendría el secreto, pero ya no puedo seguir. Me da miedo, Irma. Sabe que los polis van tras él. Esta noche me ha dicho que piensa suicidarse. Ha cogido tu pistola. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Escucha, voy a volver al restaurante e intentaré detenerle. Llama a Farley, dile que vaya allí inmediatamente. ¡Oh, Dios mío! Irma, todo saldrá bien. Fred, ¿estás ahí? Estoy aquí, Gastón. Como siempre, vamos a hacer las cosas a mi manera. Y te digo que vas a volarte la tapa de los sesos. El suicidio es la mejor solución para todos. Menuda pareja de locos. Los polis iban tras ellos. Estaban discutiendo a gente cuando llegué. Fue horrible. Ella cogió un cuchillo y él disparó. Has dicho que Fred iba a suicidarse utilizando mi pistola. Fred sabe que mi pistola nunca lleva balas. No, nunca, no le dejo. Gracias por llamar por teléfono, cariño. Ha hecho justo lo que le has dicho. ¿Qué narices vamos a hacer con él? No sé, es un bocazas. ¿Un bocazas? Sí. ¡Agente! ¡Oiga! ¡Agente! Gracias a Dios que ha llegado. Ellos son los asesinos. Mataron a Cholmondeley. ¿Y quién sabe a cuántos más? Sí, ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere decir? ¡Arréstalos! Sí, podría hacerlo. Pero, verás, me he acostumbrado a ese sabor. ¿Qué? Y esto podría resolver el problema de mi jubilación anticipada. Algo en qué ocuparme. El asador de Farley. ¿Os suena bien, chicos? A mí me suena bien, Phil. ¿Tú qué crees, Irma? Creo que se le hace a uno la boca agua, Fred. Pues vamos, ásalo. Estoy hambriento. La plancha ya está caliente. ¡No! 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 Hablemos de la carne en el asador. Supongo que eso es lo que ocurre cuando pones tu dinero. ¿Dónde está tu boca? Por lo que a mí respecta, creo que es el momento para un trago. Hasta la próxima. Restauren ustedes en paz. Hee 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 h